hablando de esto. ¿A ti te gustan las mujeres operadas o naturales? ¿Has probado las dos? No has probado ninguno. O sea. Sí, porque a mí me dijeron que tú eres muy enamorado. Ah, ok. ¿Tú estás claro 100% que te gustan las mujeres? No, no es físicamente, no es el. O sea, lo que más me define. Okay. Pero ahora me vas a decir, espérate. Escoger... Espérate un momento. Ajá. Ahora me vas a decir lo que me dicen todos los que vienen aquí. ¿Qué? Que se fijan en la personalidad, en la manera en que hablan. El violín, mira, uy, 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 uy. Dejen la muela, que lo primero que se fijan ustedes es en el físico, no me jodan. Claro, pero es lo primero que se fija todo el mundo. Ah, o sea, bueno, es lo primero entonces que a ver. Uno ve. Exacto. Por eso no te quiero decir, no es que no me resulte atractivo a alguien que se opera, pero te aseguro que me resulta mucho más atractivo a alguien natural. Pero puede ser que tú pienses que es natural, pero tenga sus cositas hechas. También bueno, esas cosas pasan. Puede ser. Pasan. Hay quien lo hace muy bien y no luce en operación. Hay quien parece una pelota de playa. Es verdad. Pero mira, como está la sociedad ahora mismo y la fama de los artistas y de los cantantes y de las personas de medio que son muy abiertos a todo, que pueden entrar en un papel y en una cosa. ¿Has tenido tú alguna experiencia homosexual? No. ¿Tríos? No, no. ¿Ibas a decir sí? Sí, pero no homosexuales. Entonces... Ah, ok, pero el otro tipo de trío, ¿no? Sí, el sí, otro... sí. Sí, yo soy la que estoy atrás, yo y la productora. Sí, claro. Pero no, homosexualidad no. ¿No? ¿No, no te no. llaman? ¿Te gustan las mujeres 100%? Sí, sí. Además de que tú tienes fama de que eres un hombre mujeriego. ¿En serio? Sí. ¿Qué es esa fama? Pero a cualquiera que yo le incluso antes de la entrevista, yo pasé por, o sea, por todos los grupos de las amistades. Ay, caballero, os voy a entrevistar a Néstor Jiménez. ¡Ay! ¡Ese es Candela! Y ah. yo, ¡ay! No te lo puedo creer. Si no, el muchacho es seriecito. Yo soy serio, yo no soy Candela. ¿Por qué yo soy Candela? Bueno, yo no sé, eres Candela, eres una llamará, como decía Noelia. Yo no sé qué está pasando aquí. Eso fue lo que me dijeron a mí. Cuéntame de tus experiencias en el amor. Sabemos que tuviste una relación con Camila Arteche. Sí. ¿Tienes un niño? No tienes un niño, pero tuviste... Tuve una relación con esta muchacha que es cantante. Dianela. Que es pianista y con su niño tuve una relación hermosa. Esa muchacha la conocí yo en cuando estaba en la Belleza Latina, que fue a tocar, no me recuerdo si fue Paulina Rubio, ¿quién fue? Y ella tocaba el violín. ¿Verdad? Sí, en la banda. Ella se me acercó, Fabia, y ahí fue donde la conocí. Hice tremenda conexión con ella. Cada vez que yo me la encontraba, ella desde lejos, porque tú sabes, en la Belleza Latina no se puede hablar con nadie. Oh. Ella desde lejos. Y yo. ¿No te dejan hablar con la gente? No, ahí no te dejan hablar con nadie. Eso es ahí crudo. Eso es ahí estar preso. Pero bueno, no importa, sobrevivimos. Bueno, pero no soy mujeriego. Suelo, cuando estoy con alguien, se quedó conectado. Sí, porque suelo ser... bien, o sea, centrado en la relación en la que estoy. ¿Te entregas? Me entrego mucho. Ahora, lo que es, sí, he estado con muchas mujeres, pero en el momento en el que estoy con alguien, pues estoy con alguien y entrego todo, o sea, en ese momento, hasta que funcione. Ok. Cuando no funciona y bueno. Ok, mira, yo creo que tú tuviste una relación, si mal no recuerdo. ¿Tú tuviste alguna vez el pelito rizadito sin los trelos? Sí, muchos años. ¿Tú no tuviste una relación con una muchacha que se llama María Carla? Una de ojitos azules, de Los Pinos. Sí, cómo no. Sí, te dije, productora, sí. Que yo a él lo había visto en algún lado de lejos. Ella estudió conmigo. Pero en hace muchos años de eso, sí, cómo no, claro. Ella es como 2 años mayor que yo. Y cuando yo estaba en séptimo, ella estaba en noveno. Ah, bueno. Y ella vivía cerquita de mi casa. ¿Verdad? De ahí es de donde... Que bailaba flamenco. Esa claro, muchacha que estaba en el... ¿Cómo se llama? El grupo Lija Afonso. ¿Cómo no? Ella ¿cómo fue no? bailarina muchísimos años de Lija Afonso. ¿Cómo y no? Y pues bueno, yo más nunca supe de ella. Yo sé que todavía está en Cuba, pero de ahí fue donde te vi una vez. Que yo dije, ¡ay, el muchacho da mucho ruido! Sí. ¿Qué hace por mi barrio? Súper buena, súper linda persona. ¿Cómo no? Sí, claro. Y su familia, su mamá, gente muy linda. ¿Cómo no? Pero entonces, a ver, ya voy como por tres. Por tres conocidas. ¿Cuántas novias ha tenido Néstor Jiménez? Novia. No podemos contar fuera de la novia, porque si contamos... Claro. Okay. Novia de que, ok, tú eres mi novia, soy tu novio. Muchas. Sí. Pero hijo, si nada más tienes 34 años. Nada más he tenido 2 novios. Y tengo 29. 10 años con uno y 1 año con el otro. Que ya... Se fue. Bueno, yo nunca he durado 10 años con nadie. Vamos yo a empezar, sí. No, o sea, empecemos por ahí. ¿Qué es lo más que has durado con una relación? Es la que, con la que, años, con la que estás ahora años. Es con la que vas a durar, ¿no? Sí. Ah, mucho. Ahorita voy a dejar entrar a la muchacha para que la conozcan, que además es bella y simpatiquísima y además súper sociable. Sí. Súper sociable. Sí, yo creo que sí. Mucho más que yo. Tú eres el serio, soy un poco timidón, el correcto. Aunque no lo aparento a veces, sí. Pero yo creo que ella es un poquito más.
Suelta. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntame. ¿No sabes ahora mismo cuántas novias tuviste de novia? Si tienes 34 años, bueno. No te sé decir exactamente un número. ¿A qué edad empezaste? Muchas. ¿Tu primera novia? Chiquitico. ¿Cómo que chiquitico? Preescolar. No, no, preescolar no. Estamos contando novias consumadas. ¿A qué te refieres con consumadas? A tú sabes. A hacer el amor. Exacto. Oh, creo que fue como... Bueno, no te estoy preguntando, tampoco me des detalles de cuándo fue la primera vez que lo hiciste, esa cosa no queremos saber. No, te voy a contar más o menos. Simplemente cuántas, cuántas. A partir de un momento de mi adolescencia, y ahí es que no tengo el número, muchas. ¿Más de 10? Sí. Ay, mi madre, ¿ves por qué eres mujeriego? ¿Por qué? Por eso te conocen, por eso. Mira, tuviste una relación larga con Camila Arteche. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo se encontraron? ¿Ella es mayor que tú? No, menor. ¿Ella es menor que tú? Tú parecías menor que ella. Ah. Vaya, yo no tengo muchísima buenísimo información de ella ni nada, pero... No, menos. Parecía menos ella mayor que tú. Ah. Vaya, mi opinión. Okay. Discúlpame, Cami, es mi opinión. No pasa nada. Okay. Ella es menor que dos años. Ah, no tanto. Dos años aproximadamente. Creo que dos años. Uh-huh. Se acabó el amor. O sea... Los ciclos, sí. Las cosas tienen un comienzo y uh-huh terminan. No hay nada en específico de pronto. O sea, tuvimos una relación bonita hasta donde fue y hasta donde fue duró. No... Exacto, mucha no, y hablamos. Se lo pregunta y me lo pregunta como si hubiera pasado algo, o sea, se acabó. Las cosas se acaban. Pero a ver, mira, las personas comentan muchísimo, incluso la relación de ustedes fue pública en las redes sociales. ¿Cómo no? Sí. Que súper enamorado, hizo como a ti a foto y tiquitique, tacata. ¿Fuiste tú quien la dejó a ella? ¿Fue ella quien te dejó a ti? ¿Fue un acuerdo mutuo? Fue mutuo. Que dijeron, mira, aquí no queda nada. Fue mutuo, ya. Sí, fue mutuo. Uno lo va descubriendo en procesos. Y además creo que es totalmente válido enamorarse y desenamorarse. Y uno, yo no soy el mismo de hace seis meses atrás, no un año, ni dos, ni tres, o sea, seis meses atrás. No, es que no eres el mismo de hace un mes atrás. De hace un mes, uh-huh. Uno, al menos yo, no sé, hay gente que le gusta estar en su zona y está bien, yo soy un ser cambiante totalmente. Y creo que ella también lo es. Y las cosas, pues, empiezan a decaer y decayó. No, y lo hablábamos anoche, precisamente ese tema de que los ciclos en la vida. Hay quien llega a tu vida para cumplir un ciclo y ya simplemente se acabó tu exacto tiempo y ya. Para estar, para cumplir una enseñanza y bueno, hasta ahí fue. O sea, aprendimos. Fuimos así maestros uno del otro y ya. O sea. Así mismo. Y todavía tienes una relación. O sea, te llevas bien con ella. Sí. No es que terminaron mal, no sé quién bloqueó a quién. No. Chico, qué suerte tengo yo para que me bloqueen. No. A mí sí, bloqueada. No. Yo soy un caso social. No es algo que suele pasarme tampoco así de pronto. Vaya, siempre hay alguien por ahí. Uno siempre es el malo en la vida de alguien y está bien. Siempre. Y cada cual tiene sus versiones. Y de quien soy el malo, pido perdón. O sea, no ha sido mi intención jamás ni hacerle daño a nadie ni herir a nadie. Es un problema de percepción. Exacto, yo creo que sí. Eso es un problema de percepción definitivamente. Mira, ¿cómo se te da a ti, ya que has tenido muchísimas novias, y me lo estás diciendo aquí en exclusiva de Miami Talk, ¿se te dan mejor las relaciones de ti con otra persona que pertenezca al mismo medio o de una persona que no sea de absolutamente ni nada que ver con el medio? No, tampoco es algo demasiado determinante. Yo hacía una relación larga con una actriz, por ejemplo, fue con Camila. Y se te dio bien. Se te dio bien, no tuvieron problemas. Sí, mi actual pareja es cantante, es músico y bien, o sea, no es algo que me determina también. He tenido parejas que no... Que no pertenecen al medio. Y perfecto, cuando comparas, ¿qué pasa? O sea, no hay una comparación, simplemente lo mismo. Sí, que he tenido la suerte de que ha sido bien. O sea, siempre uno... Haya diferencias, nada es igual, ninguna de mis relaciones ha sido igual, uh-huh. pero por ejemplo, hay artistas que no, es que ella no es del medio, o él no es uh-huh del medio y no me entiende. No entiende, a mí me ha pasado. Es celoso, porque de pronto yo tengo que besar a alguien en una escena, o porque de pronto, no sé, esto mismo, de que tengamos que hablar de una ex, uh-huh, y de pronto esa persona, como no está en el arte o no pertenece al arte, pues se incomoda, pues no entiende, se bueno, cierra. ¿Por qué? O sea, he tenido la suerte de no coincidir con esas cosas, porque eso además me marchita. Yo necesito ser y tener la libertad de poder hablar y decir lo que quiera sin invadir ni herir a nadie ni invadir la libertad de nadie. Lo mismo mi pareja. O sea, mi pareja... Así mismo con es. La misma. Pero mira, ya que estamos hablando de esto, yo quisiera invitar aquí al set a tu nueva pareja. Por favor. Tan linda, una muchacha hermosa. Además, déjame y les digo que si ustedes tienen un hijo en algún momento, el niño va a ser bello. Gracias. O la niña va a ser hermosa, porque los dos tienen los ojos, familia, azul, pero azul. Gracias. Cristalino, esta niña, pelirroja como gracias yo tenía que ser, mi amor, porque las pelirrojas, las vikingas, estamos de moda.